tardes. Mi nombre es Iñaki Martín, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Doy clases en Eibar y ahí tenemos el grado de Ingeniería de Energías Renovables, con lo cual estamos muy identificados con los proyectos renovables. Hoy os voy a presentar un proyecto para reflexionar sobre la posibilidad de reciclar plásticos localmente. Entonces, la idea consiste, como bien Amaya ha explicado, tenemos un problema con el plástico, ¿vale? ¿Qué hacer con ella? Evidentemente, el problema es porque no se ha cerrado el ciclo de vida del plástico. Simplemente lo hemos dejado en el uso y el plástico, a raíz de un único uso, muchas veces lo hemos tirado al medio ambiente. Y ahora nos estamos dando cuenta de ese impacto medioambiental. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene solución? Bueno, pues entonces, dentro de muchas ideas que hay en Internet, hay una que sí que cierra este ciclo de vida del plástico. Es el proyecto Plastic Precious. Es decir, hay muchas ideas, como vemos en esta pantalla, pero el proyecto Plastic Precious lo que nos permite es un proyecto open source, es un proyecto abierto, en donde podemos descargar las cuatro... podemos descargar los planos de las cuatro máquinas para poder, la primera, la de aquí, sería esta de aquí, es una trituradora que lo que hace es triturar el plástico y nos genera virutas directamente, que sería la materia prima tanto para la inyectora, extrusora y la compresora. Esta máquina es una extrusora que utiliza la viruta triturada en esta máquina para generar filamento para las impresoras 3D. Con eso ya podemos diseñar cualquier tipo de pieza. La segunda opción es la inyectora. La inyectora lo que hace es fundir ese plástico, como bien ha comentado Amaya, y mediante moldes diseñados en un CAD 3D e impresas en una impresora 3D, vamos a obtener distintos tipos de pieza. Y la cuarta, pues es una compresora que hace lo mismo, lo que pasa es que calienta el material y lo comprime en un molde directamente también generado con una impresora 3D. Estos serían, pues, los productos que yo puedo conseguir a partir de reciclaje de mi plástico. Y la idea es esa, la idea es que cada centro pueda tener este centro de reciclaje para poder reciclar sus propios plásticos. Entonces nosotros, en el proyecto que llevamos a cabo con Arecha Valletta, la MIDE Cigueta, la Escuela de Formación Profesional de Arecha Valletta, ya tenemos fabricado tanto la trituradora como la extrusora, del 2017, con los alumnos de la escuela, fabricamos estas dos máquinas. Nosotros hicimos la parte eléctrica y esta ya está fabricada, solo nos falta otra vez la parte eléctrica de la misma. Y esperemos que este año terminemos ya con la cuarta, la compresora, y así tengamos toda la planta, por si cualquiera quiere ir a verlo y ver que funciona, poder generar más plantas de reciclaje. Entonces, como motivación y objetivo, ver que es posible reciclar el plástico, es posible generar nuevos productos con plásticos reciclados. Por otra parte, en un futuro queremos ver si es posible con otros materiales, es decir, se puede titular la materia, por ejemplo, la madera, para generar pellet y utilizar esas mismas máquinas. La otra también, queremos fomentar, pues, el trabajo entre centros de formación profesional y universidad, es decir, que la universidad no sea simplemente un ente que esté, sino que trabajar con escuelas de formación profesional, y así, a su vez, motivamos también a los alumnos de formación profesional. Y finalmente, queremos mostrar que es posible cerrar el ciclo de vida de los productos. Bueno, esta diapositiva la voy a borrar. Vale. Entonces, para hacer este proyecto, sí, se lo voy a borrar. Y, bueno, para hacer este proyecto, sí que ha sido el convenio con una Arecha Valletta imprescindible, porque nosotros no tenemos medios para soldar y fabricar las máquinas. Nosotros les hemos aportado los planos y las mejoras de las mismas, y nosotros le hemos hecho la parte eléctrica. Y por otra parte, por supuesto, el proyecto open source de Plastic Precious. Es un proyecto abierto totalmente. Entonces, como resultados, ¿vale? Esta es la trituradora sin pintado. Esta sería la extrusora. Vale, bueno, esta es la trituradora, la extrusora. Aquí sería las dos ya con el pintado, ya que tiene tanto soldadura, calderería y pintura. Y esta es la máquina que ya está fabricada y nos falta la parte eléctrica. Bueno, entonces, como futuros trabajos, lo que queremos es
ser como un ejemplo para otros centros, se puedan sumar a nuestra iniciativa. Queremos tener las cuatro máquinas para poder ir cualquiera a verlas y que funciona y que cada centro pues pueda optar por ellas. ¿Vale? Queremos terminar las cuatro máquinas, por supuesto, y queremos ver, pues, como os he dicho, la opción de otros materiales. Tenemos que tener en cuenta también que con esto nos evitamos el transporte del plástico desde el centro hasta la empresa de reciclaje. Es decir, si la escuela mismo recicla el mismo plástico, me ahorro el combustible, ¿vale?, al llegar a la empresa. Bueno, este es en la web de Plastic Precious, nos explica cómo podemos, a partir de la materia prima, y al hacer filamento también, totalmente abierto a cualquier tipo de diseño.